Hola, ¿cómo están? Soy Patricia Gómez y quiero darles la bienvenida a esta edición de nuestro programa. Hoy en adelante, el abogado Arthur Heitzer defiende los derechos civiles y promueve el alto al bloqueo contra Cuba. También un reportaje sobre la Missa Latina de Roberto Sierra, presentada por la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, y Lourdes Castillo dedica 3 décadas de su vida a la educación. El abogado Art Heitzer tiene una reconocida trayectoria profesional en la cual se ha destacado por su dedicación a defender los derechos civiles y los de las naciones a la autodeterminación. En este reportaje de Salvador Gómez, veamos cómo Art Heitzer ha dedicado su vida a causas que incluyen defender el derecho a la protesta, promover el alto al bloqueo contra Cuba y a mejorar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Is what we stand for in the United States, to check out more about this case because the courage... Art Heitzer es un abogado especializado en las áreas de libertades civiles, derechos de empleo y relaciones de los Estados Unidos con el extranjero. Debido a su trayectoria como activista y defensor en contra de las injusticias sociales, ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de Milwaukee. Art Heitzer nació en Milwaukee, de padres inmigrantes, y desde muy temprana edad fue expuesto a la lucha en contra de las injusticias sociales. I remember in 1960 when John F. Kennedy was running for president, and I was I guess I was 12 years old when the election happened, and I was living in Wauwatosa, which was very conservative, very Republican, and I was from a working-class family. My father was born in Bavaria. My mother was from immigrant parents. So they just seemed to be a little too confined for what seemed to be right to me. And so I worked on that campaign when I was, much too young to vote at that point. And, tried to follow things and see that there was fairness around me in our community. Durante sus años en la Universidad de Marquette, Art fue elegido presidente del Grupo de Gobierno Estudiantil de 1968 a 1969, año que coincidía con el movimiento que logró abrir las puertas de la universidad a estudiantes de color, incluyendo africanoamericanos, latinos e indios nativos americanos. Este movimiento también protestó contra la guerra en Vietnam y en contra de la complicidad que la Universidad Marquette sostenía con el Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Militar. Art también fue una de las personas que ayudó a fundar el programa de igualdad educativa. When I was at Marquette, which is the first time I had gone to Catholic schools, and I had high ideals for what Catholic education should be, with a commitment to social justice, and we had some issues there. Marquette was 99.5% white, had very few Latinos. The black students were mostly on the basketball team or other teams, and very few others. And the head of the Jesuits had written to the American section of the Jesuits and said, you need to deal with the question of institutional racism, which is, almost going to tear the United States apart if it's not dealt with. And various of us on different levels at Marquette said we need to make sure this voice is heard. Eventually the school was challenged and closed for a while, and we said we needed to really deal with this. So that's where the Educational Opportunity Program came from. En una tienda de libros que presentaba consejería sobre reclutamiento militar durante la Guerra de Vietnam, Art conoció a Sandra Edklund, una abogada con la que años después se uniría en matrimonio y con la que procrearía a su hijo Franz. When I first met Art, he was a draft counselor in the Vietnam War and ran the Rhubarb bookstore, which was an alternative radical bookstore in the near the Marquette campus. I had just come to town as a lawyer doing cases relating to people who were refusing to go into the service. So we started out basically knowing each other from a working relationship around Vietnam War issues. Durante su maestría en la Universidad de Leyes en Madison, Art fue miembro activo del Comité Sudafricano, en donde trabajó para dar fin a la separación y colonización en África. En su larga trayectoria, uno de los trabajos más importantes que Art Heitzer ha realizado, junto con su esposa Sandra, ha sido el de normalizar las relaciones de los Estados Unidos con Cuba. we have been heavily involved in dealing with normalizing relations with Cuba, and that has been a big part of our life. And we have done a lot of more, attempts at again, getting people to recognize a lot of the things that Cuba has to offer and why we are having this very strange disconnect with Cuba and the United States. The whole world and most of the United States population does not understand our Cuba policy, does not understand why, almost 50 years of, refusing to let people travel or to have normal trade or things like that. It's very hard to understand for most people. It would be beautiful to see how successful they could have been or might be if they could just have normal relations and not worry about terrorism from the United States or not worry about having to go all the way around the world to buy some medicine that's manufactured 100 miles away. We'd like Cuba to be a more relaxed society, more tolerant of different points of view and opposition, but the fact is that they've had so many assassination attempts and other terrorism, etc. And most people in this country don't even know that that's happening, which is kind of sad. ART también ha representado a estadounidenses que viajan a Cuba y ha organizado una red de abogados a nivel nacional para que ayuden a defender el derecho a viajar a este país. En uno de los casos, por primera vez, se forzó al gobierno de los Estados Unidos a retirar por completo el proceso de corte administrativo de varios viajeros que visitaron Cuba. Procesos de este tipo han sido aplicados en contra de 3 miembros de la iglesia en Milwaukee por visitar sus iglesias hermanas en La Habana. Cuba ha sido parte del diálogo de los Estados Unidos desde el siglo XIX. Siempre ha habido americanos que han estado envueltos en los asuntos de Cuba. La mayoría del tiempo en no manera tan positiva como ART. Pero a uno le da un sentido muy amable que hay alguien que está tan encantado con tu casa, tu patria, de tratar de mover para adelante los asuntos de los Estados Unidos y Cuba. En la década de los 90, ART se interesó en uno de los juicios más controversiales a nivel internacional, el caso de 5 jóvenes cubanos infiltrados en el movimiento anticastrista que fueron arrestados en 1998 bajo la acusación de conspirar y cometer espionaje. Well, the Cuban Five are 5 persons who came from Cuba, although 2 of them were born in the United States, but they were all raised in Cuba. And they came to Florida to monitor the activities of groups, you can call them Cuban exile groups, terrorist groups, that have been planning and bringing about terrorist attacks on sometimes people in Florida who want to have normal relations. People want to go on the radio and say, it's time to let's start talking. We have divided families, and then they find that their car is blown up or their legs are blown off. The Cuban Five are 5 Cubans who came and tried to monitor these activities. Their attempt to prevent innocent people from being killed validated their efforts at undercover work, which never implicated the United States secrets, but only these terrorists who are still allowed to work and operate in Florida. And so somehow the media in this country has to recognize this is really happening, and people need to address what can be done to bring justice to both the perpetrators of terrorism and those who tried to stop it. Durante su larga carrera como abogado, ART también ha servido como presidente de varias organizaciones, como la Sección de Responsabilidades y Derechos de Individuos de la Barra de Abogados de Wisconsin y del Subcomité Cubano de la Asociación Nacional de Abogados. También es miembro del Comité de Acción de Paz de Wisconsin y también ha ayudado a promover el entendimiento entre los estadounidenses, la gente de Milwaukee en particular, y los venezolanos, incluyendo el hospedar en Milwaukee a un miembro de la Corte Suprema de Venezuela y el organizar que 3 jueces del área de Milwaukee fueran observadores de las elecciones en Venezuela. En marzo del 2007, Art Heitzer recibió con otros abogados el reconocimiento Civil Libertarian of the Year, otorgado por la Unión Americana de Derechos Civiles de Wisconsin, ACLU. Este galardón reconoce su trayectoria de servicio y sus esfuerzos al proteger los derechos civiles de la comunidad, especialmente sus servicios como observador legal al monitorear a la policía durante una protesta en contra de la guerra en Irak, en donde fue arrestado por cuestionar la identidad de un oficial cuando éste confiscaba un accesorio de protesta de un manifestante. Art was involved in the demonstration that was March 2003 after the U.S. invaded Iraq. And Art has been a legal observer, organized legal observers for the last 30 years. And he had the opportunity with this march to get arrested because he asked an officer something. But for whatever trivial reason it was, he was arrested at that march and then was defended by other attorneys from the ACLU. Legal observers are sometimes lawyers, sometimes not, where there's a particular situation, such as a demonstration perhaps, where there could be contact with the police and there could be perhaps police abuse, to give some possibility of things don't get out of hand and that later on there are not charges brought that are completely unjustified. Como abogado, Art Heitzer ha demostrado un compromiso personal cada vez que se cometen injusticias en contra de no solo la comunidad, pero injusticias también a nivel internacional. Y por este motivo es que ha sido reconocido como uno de los mejores abogados de Milwaukee en el ámbito extranjero. What I know about Art is that he's one of the most committed political activists, and he never stops doing it. He's always there working with other people, trying to develop other younger people's consciousness and pushing the movement forward, whether it's the anti-war movement, the situation with Cuba and Cuban rights, or other community organizing that he's been involved with. Art es muy fiel y leal a sus causas, y él obviamente siempre ha tenido un sentido alto de las condiciones sociales de las personas. Art, when he was in high school, took a test for vocations, and they said he should be an advertising person. And in fact, when you think about it, that is what he does. He's not in a big advertising agency with a big budget, but basically his theory is to basically help more and more people to find out about peer injustices, and on the theory that the more people who find out about it, the more likely they're going to be dealt with appropriately. Everyone has their own possibility to do something better for their neighbor, or to overcome these bridges. We talk about U.S. and Cuba. I mean, black, white, Latino, Hmong, whatever conflicts and distrust in our neighborhoods, in our city, are sometimes even harder to bridge than some of these world issues. And people need to listen and then speak out for justice. Por más de 5 décadas, la Orquesta Sinfónica de Milwaukee ha proveído a las audiencias con excelencia artística. Durante las celebraciones de su 50 aniversario, la orquesta incluyó la presentación de la Missa Latina, una obra compuesta por Roberto Sierra. En adelante, nuestro productor independiente Scott Rivera tuvo la oportunidad de platicar con Roberto Sierra sobre su camino al éxito y su estilo artístico. The piece is titled Missa Latina, and it has to, it's like a pun, it's double meaning. Latina because it's in Latin, the language, old language of the church, that is not used in the masses anymore, but it was used when I was a child. And also because it is infused with Latin elements. By Latin elements, I mean elements of popular music. Hear some merengue, you will hear salsa rhythms in it, but transformed. So these are not literal quotations, they are transformed, but they are, you can sense them. Also, you will hear instruments like the guiro, that is basically a popular music instrument from the Caribbean. You'll hear bongos and congas. You'll hear a little bit of something that sounds like a cha-cha-cha in the Gloria. So there are these elements, plus the use of the Latin. So that's how the piece is formed. It's Latina in two different ways. Just the fact that one writes a mass is different because it's not the typical composition. I mean, mostly classical compositions, symphonies, operas, but masses are rare in the 20th and 21st century. But it was a very unique experience for me. I was born and raised in Puerto Rico. I was born actually not in San Juan, but in a small town called Vega Baja, which is a very beautiful beach. But of course, nobody lives from my family in Vega Baja anymore. That's typical of the development of Puerto Rico in the last 30, 40 years. And I was raised there. I didn't come to the States as a child. I actually lived until I was 20 years of age in Puerto Rico. I went to the university and the conservatory. Also in Puerto Rico, I used to listen to a lot of concerts of classical music, and this was the time when Pablo Casals was alive at the Casals Festival, so those are very cherished memories for me. And then I went to Europe to study in England, Holland, and Germany. And I came back to work in Puerto Rico at the university and then at the conservatory. After several years in Puerto Rico, I came to Milwaukee. It's my connection to Milwaukee. I was composer in residence from 1989 till 1992. And then ever since I have been living here in the States. So I became sort of a Latino in the context of the community here in the United States. I just want, the goals that I have is to write the best piece I can. You think about the structure and all of that, but a lot of it is inspiration, is mysterious. Every time I write a new piece, I want to write it better than the previous one, that's all. And do it with humility and honesty. This piece was done at the Casals Festival 1 year ago, and it was an amazing response. Everybody stood up at the end. That's the ultimate reaction that I want as a composer, is to have people, the masses, the people that are in that theater appreciate it. Durante 17 años, la comunidad hispana de Milwaukee conoció a la profesora Lourdes Castillo como la directora de la Escuela View. Muchos fueron testigos de la vocación de Lourdes, quien por más de 30 años dedicó sus esfuerzos a favor de la educación. En el 2008, Lourdes Castillo anunció su retiro. Johnny Muñoz nos trae su historia. Ella es Lourdes Castillo, más conocida por muchos padres de familia y estudiantes de la Escuela View como Miss Castillo. Pero lo que muy pocos saben es que ella también llegó a este país a muy temprana edad, como una inmigrante al igual que muchos de nosotros. Bueno, originalmente soy de Guadalajara, Jalisco, en México. Y llegué aquí con mis padres, como cualquier familia migrante. Empecé aquí en la Escuela View como alumna. Aquí aprendí inglés, estuve aquí por aproximadamente 2 años. Motivos familiares la llevaron a vivir a México por unos años, pero después regresó para quedarse definitivamente. Cuando yo regresé entonces, terminé aquí en View y de aquí me mandaron a la escuela South Division. Pero ella no pudo adaptarse al nuevo ambiente escolar de South Division. Esto hizo que no pudiera graduarse de esta escuela, pero entendía que la educación era lo más importante, entonces decidió comunicarse con MATC para obtener su GED. Pero como en ese entonces solo tenía 15 años, su petición fue negada. Pero seguí insistiendo y nada más les pedí que me dieran un libro. Esto fue por medio del Spanish Center, el centro hispano, y me dieron un libro y yo empecé a estudiar, todo era en inglés y mi inglés no estaba pues perfecto, no sabía yo mucho. Seguí estudiando y ya cuando tuve la edad de los 16 años, que fue cuando aceptaron mi solicitud en MATC, fue cuando yo fui a tomar mi examen de GED. Y obviamente todos los pasé, porque pues yo estaba un poco más avanzada en la escuela. Sus esfuerzos dieron su fruto. Posteriormente, Miss Castillo obtuvo su certificado del GED, así que pudo continuar sus estudios universitarios en el área de educación, en la que se especializó a través de 2 maestrías. Durante esta etapa de su vida, no solo dedicó tiempo a sus estudios, sino que además trabajó como asistente de maestra en la Escuela View. Además, trabajó como consejera en la Universidad de Wisconsin y en la Iglesia Holy Trinity Guadalupe. Fueron 17 años durante los cuales Miss Castillo se desempeñó como directora en la Escuela View, habiendo ella comenzado desde muy abajo, escalando peldaño tras peldaño. Aquí en la Escuela View tengo, este es mi 17º año y 17º, perdón, año aquí en la escuela como directora, pero fui maestra aquí, fui asistente de maestra, y después de cuando estuve de maestra aquí, estuve trabajando en la oficina central de educación de aquí de Milwaukee como supervisora de las escuelas públicas. Después de eso pasé a Allen Field como subdirectora, y después de Allen Field me pasaron para aquí en el 1991. A lo largo de su carrera, Miss Castillo vio a cientos de estudiantes pasar por sus aulas y vivió muchas historias que tocaron su corazón. Aquí en View realmente, pues todos los alumnos en especial y todos nuestros padres, todas nuestras familias. Pero obviamente mientras pasan los años siempre pues hay ciertos grupos, ciertas familias que uno recuerda, ¿verdad?, mejor. Y ha habido 4 familias en especial. La primera es el niño Ignacio, que ustedes ayudaron mucho porque tuvo cáncer y él estaba en 5º grado. Cuando eso sucedió, pues ayudamos mucho a la familia con él, y obviamente tanta ayuda fue que fue a conocer a Donald Trump en Nueva York. Después tuvimos a María Cardiel, que fue una niña que la hirieron en un balaceo que tuvieron en la comunidad, y le tocó a ella pues ser accidentada, herida con esto. Y tenemos a la niña Jessica también, que tiene leucemia presentemente y ahorita está en 5º grado. Y obviamente Dieguito, que pues tiene la mala suerte de estarse quedando cieguito. Entonces esas son las 4 familias que en especial hemos estado pues ayudando bastante, pero nuestra labor aquí en la escuela es ayudar a cualquier familia que necesite para facilitarles a los niños y a las familias menos preocupación para que se puedan concentrar académicamente y seguir adelante con sus estudios. La pasión que Miss Castillo tuvo por la educación y el apoyo que ofreció para que la niñez tenga un mejor futuro fueron reconocidos con varias distinciones. Entre las más recientes fue la otorgada por el National Distinguished Principals, que en octubre del 2007 y a nivel nacional se le entregó en la ciudad de Washington, D.C., donde fue reconocida como directora del año. En enero del 2008, el estado de Wisconsin le otorgó el mismo galardón. Obviamente para mí ha sido un honor recibir los premios que he recibido. Mi facultad, grupo de maestros se juntaron y me recomendaron, me nominaron como directora del año del estado de Wisconsin, y pues yo recibo ese honor modestamente, porque realmente se lo merece mi facultad, los padres y los niños, porque si no fuera por ellos, pues no hubiera yo sido nominada de ninguna manera. Pero toda la labor, el trabajo, los esfuerzos realmente es por los maestros que existen, que tengo aquí en esta escuela, y la colaboración de padres que ha existido, y también la comunidad. Después de muchos años de dedicación y lucha por la educación, a fines del 2007 Miss Castillo anunció su jubilación, un momento muy difícil para ella el ver llegar la hora de dejar el camino a nuevos y jóvenes maestros, con ganas de continuar este trabajo, a quienes les envió un mensaje. Que se enfoquen más en lo positivo que hay de los niños, no tanto lo negativo. Creo que todos tenemos un compromiso, lo hemos cumplido, pero nos tenemos que esforzar un poquito más en seguir siendo así. Y pues agradecer a los padres que nos estén mandando a los niños y obviamente seguir con el apoyo que se necesita, porque la meta de todo es el futuro de los niños. A pesar de su retiro como directora, Miss Castillo tiene muchos proyectos en mente y actualmente continúa trabajando como voluntaria en la Escuela View, dando clases de inglés y ayudando a la gente. Tengo otros planes y es dar mis servicios voluntarios en la frontera a niños que han sido abandonados. Se llama el programa Camino a Casa y fui para Nogales y hay muchos niños que desafortunadamente quedan abandonados cuando los papás no pueden cruzar o se pierden, y hay un programa que por medio del DIF de México y los llevan a este módulo de estancia donde los mantienen ahí. Lourdes Castillo se ha ganado el respeto, admiración y cariño de muchos en la comunidad. Con su historia ha hecho que muchos sigan su ejemplo. Es por esta razón que desde aquí, en el programa de Adelante, le deseamos éxito en todos sus proyectos futuros. Al final de un programa más, por favor déjenos saber sus comentarios en nuestro teléfono 297-7544 o escríbanos a nuestra dirección de correo electrónico en adelante@matc.edu y visítenos en nuestro sitio de internet en mptv.org. Sintonícenos en canal 10.1 HD todos los martes a las 6:30 de la tarde y en canal 36.1 DT los miércoles a las 12:30 de la medianoche y los domingos a las 5:30 de la tarde. Soy Patricia Gómez, muy buenas noches.